Hola Miss, ¿cómo Hola, mi. está? Bien, ¿y tú qué tal estás? Solo voy a probar algo, hija, ¿sí? Okay, Miss. Es que quiero traer algo, pero no me quiere funcionar. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo estás? Diego, ¿qué Bien, tanto? mis. Buenos días, chicos. Diego, ¿qué tal? Alejandro, Steven, buenos días. Hola, Miss, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Buenos días, Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buenos días, Buenos Miss. días, buenos días a todos. Buenos Buenos días, días. Miss. Bien, Miss. Hola, Buenos días, hola. Miss. Buenos días, Miss. Permítame un segundo, ¿sí? Quiero compartirles algo, pero. Y una cancioncita. Pienso. Tururururu. O pasa lo que me debía capaz dar. Hola, mi. Hola, chicos. Ahorita me cambia el nombre. Miss, vamos a hacer el cuadernillo. Bueno, permítanme. Hola, Miss. Hola, buenos días. Miss, aquí lo tengo por si acaso. ¿Cómo les fue con las planas? Muy bien, Miss. Bien, ¿sí? Terminaron las dos planas. Sí, Miss. ¿Sí? Okay. Bien hechecitas, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer dos hojas. Sí. Y dos planas. Turururu, turu. Vamos a esperar que ingresen sus demás compañeros. Perdón, es que no, mira que como ayer no tenía el libro porque, ¿cómo se llama? No. Ajá. Es que les traía algo, pero no sé qué tenían. Se me había olvidado imprimirlo y de ahí tuve que esperar como 2 minutos o más esperando que se imprime y seguro no escuché que tenemos que hacer dos planos. Sí, fíjense que les traía algo, pero no sé qué le pasó ahí Buenos porque días, Liz. no me funciona. Buenos días, no me reproduce. Voy a ver si lo encuentro acá. Sí, lo reproduce el primero por los días, Miss. Y ve que está bien porque una vez que mi prima quiso o compartir pantalla, hace como una tipo de película. Fíjate, mi amor, de que yo lo estaba viendo. O sea, me reproduce en el teléfono, por eso me quería conectar del teléfono, pero aquí la encontré en YouTube. No sé. Lo que vamos a hacer es que el día de mañana Miss, vamos a ir al buenos cine. días, Miss. Hoy no Hola. vamos Buenos días. El día de hoy vamos a ir al cine, pero hasta finalizar nuestra actividad. Vamos a ver una pequeña película, ¿sí? Solo les voy a enseñar la primera parte. Duro, duro. De nuestro cine. Vamos a ir al cine virtual, ¿sí? Solo que aquí, vamos a ir a una sala
cuando ya terminemos de trabajar, cuando hayamos trabajado nuestras actividades, ¿sí? Vamos a esperar otros minutitos para que se conecten sus demás compañeros, porque todavía estamos incompletos. Raquel, buenos días. Rodrigo, Carlitos, Pablo, Janet, Madeline. Buenos días, Mi. Buenos días, Rodrigo. Hoy sí tienes tus materiales, Rodrigo. ¿De qué material? Dígame. Materiales, necesito la hojita de medio natural, que es un corazón. ¿La tienes impresa? ¿Alguien que me la pueda mostrar ahí? Quiero ver si ya la tienen ahí. La hojita de corazón. Plasticina. Ahí la tienen ya sus compañeros. Plasticina. Y también vamos a necesitar las hojitas de colores, las tarjetas de 20x20, los ganchos de ropa y lana. Y un espacio donde pueda colgar mi lana. Mir, dice mi mami que para qué necesitan el corazón. Para trabajar en clase, Rodrigo. Corazón que seguro lo vamos a inflar igual que cuando hicimos el experimento. No, eso no lo vamos a inflar, esto lo vamos a decorar. Ahorita voy Maxi, dime Maxi. ¿Cuál experimento están hablando? ¿Qué dices Maxi? Disculpa. Soy yo, Miss. Permítame, madre, solo es que Maxi me está hablando, pero no la escuché. Ahorita voy. Es que me silenció la... Ajá, dime. ¿Cómo se llama? Entré un poquito tarde, entonces no sé qué suena así. No te escucho, Maxi, háblame un poquito más fuerte. Que dice que yo también me conecté tarde. No, ahorita vamos a empezar, no, son las 8:05. Recuérdense que siempre les doy 5 minutos para que se conecten los demás. A las 8:05 empezamos la clase. Dime, Diego. Mis, son estas hojas y vamos a utilizar la plastilina. Ajá, y los ganchos de ropa. Bueno, voy a preguntar, corazón, quiero ver quiénes tienen su corazón ya impreso. No, el que tenemos aquí, es el corazón impreso. Arriba. Y los que tengan el corazón impreso, pongan el emoji del corazón. Vamos a ver. Luego, plasticina. ¿Tienen ahí la plasticina? Mi, yo solo tengo roja y como no tenía azul, mezclé rojo con verde, pero no me salió el azul. Va, ahí está la plasticina. Y solo tengo dos ganchos. Necesitamos varios ganchos. También los ganchos de ropa. Ahí los tienen ya. ¿Cuántos ganchos, Miss? ¿Cuántos ganchos? Necesitamos como 10 ganchos aproximadamente. Ok. Ahora, si no tuvieran ganchos, vamos a ver. Si no tuvieran ganchos y tienen perforador, con perforador lo vamos a tener que hacer para colgar nuestros números. ¿Y marcadores? Mi, yo no tengo plastilina. Marcadores de colores. Y mi, yo no tengo plastilina, aunque sí la había comprado, pero se quedó en la casa. Ay, bueno, vamos a ver. ¿Lana? ¿Mi, qué es perforador? Ok. Perforador es con lo que le abrimos hoyitos a las hojas. No les llegaron a alcanzar los ganchos, vamos a utilizar ahí. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy, ya son las 8:00. Vamos a mediar aquí la pelotita para ver quién nos hace el favor de hacer la oración en viernes hoy. Buenos días, Samuel. David, activa su cámara. Ari, Emily, José Carlos, Mindy. Y la oración me va a hacer el favor de hacerla. Mis perdones son estos. No, ganchos de ropa, de los que utilizamos en los lazos para colgar nuestra ropa.
Pero es que no se puede. ¿Esto, mi amor? ¿Y cómo se ve? ¿Ah? Mis, tengo los demás materiales, pero las plasticinas se quedó en la casa. Sí, Emily. Bueno, vamos a ver cómo un crayón vas a tener que utilizar. ¿Cómo que puede hacer, mis? Crayones vas a tener que utilizar. Maxi, ¿me puedes hacer una oración? ¿Sí? Señor Jesús. Permítame, Maxi, permítame. Cerramos todos nuestros ojitos. Raíz está conectando todavía a Joseph. Y los que tenemos apagada nuestra cámara, por favor, la encendemos. Hoy sí, Maxi, activa tu micrófono. Señor Jesús, que los bendigas. Que nunca se vaya al internet. Y de que esta clase está bien. Bendice a nuestros papitos, a nuestros amiguitos y también a nuestros abuelitos. Amén. Amén. Gracias, Max. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar matemática. ¿Sí? Vamos a compartir ahorita una presentación. Y vamos a hacer nuestra gimnasia cerebral, ¿sí? Ahí sentaditos en su lugar. Ahí sentaditos en su lugar. Vamos a ver, dice, toca ambas orejas, me voy a quitar los audífonos. Toca ambas orejas por la punta. Tira hacia arriba y hacia atrás. No se van a jalar mucho las orejas. Manténganlas así por espacio de 20 segundos. A ver, vamos a contar. Estamos ahí todos haciendo la gimnasia. Voy a revisar quién es la que nos está haciendo. Y a 20 segundos. Contamos. 1, 2, 3, 4. De acá, acá. De aquí arriba. Contemos 20 en nuestra mente. Y lo volvemos a repetir, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda esta gimnasia cerebral? Despierta todo el mecanismo de audición, ahí para que estén atentos a escuchar a la Miss, asiste a la memoria y enlaza el lóbulo temporal del cerebro y el sistema límbico. Si necesita recordar algo, haz el ejercicio y notará los resultados, ¿sí? O sea, si no me recuerdo de algo, voy a venir. Y voy a activar mi memoria haciendo la gimnasia cerebral, ¿sí? Ok. Muy bien para los chicos que lo hicieron, porque hay quienes no siguen las instrucciones. Y es participación en clase. Ok, vamos a sacar nuestro cartapacio en el área de matemáticas. Y vamos a escribir la fecha. Hoy es miércoles 17 de febrero. Todos escribimos la fecha, por favor. Todos vamos a escribir nuestra fecha. Dime, Hanna. Miss, cuando usted puso la presentación, no se miraba. No se miraba. Ahorita sí se mira en pantalla. Hanna, ahorita sí se mira, ¿no? Es que solo dice bienvenido a tu clase. Pues voy a ver, es que a veces... ¿Qué le pasa ahí a la presentación? Mire, mi, yo platicé justo que la señora nos dijo que tenía mejor para escribir. ¿Ahí sí desaparece la fecha? No, de mí, ahí sí. No sé por qué a veces las presentaciones
se pueden compartir o algo así. Dime, Maxi. ¿No? Ah, bueno, tienes toda la manita. Ok. El tema que vamos a ver, vamos a poner hasta acá, en matemática es números ordinales. Este es nuestro tema, lo escribimos, por favor. Números ordinales en nuestro carcapacio. Dime, Jorge Andrés. Miss, ¿cómo le dices? ¿Cuántos ganchos son? ¿Cuántos tienes tú ahí? Un montón, un plato. Sí, necesito varios para empezar los números. Vamos a utilizar los que tengamos ahí en casa. Dime, Madeline. Vamos a utilizar lo que tenemos en la casa. Madeline. Y mire, no encuentro mi lápiz. Uy, tienes que tener tus materiales de trabajo ahí, mi amor. Y le estoy preguntando a mi mamá dónde lo dejé, pero no me responde. Por favor, porque ya vamos a comenzar a escribir. Ok, números ordinales como título. Necesito que los que tienen apagada su cámara la enciendan. ¿Está viendo a mí? Vamos a ver entonces qué son los números ordinales. ¿Sí? ¿Qué son los números ordinales? Son todos aquellos números que expresan una posición de un elemento o un conjunto de elementos en una sucesión ordenada. Por eso se llaman ordinales, porque expresan un orden. Vamos a copiar entonces el concepto sin faltas de ortografía, por favor. Números lleva tilde, es una palabra que lleva tilde. Dime, Emily. Miss, ¿tenemos que copiar lo de la imagen o lo que está ahorita? Sí, lo que está ahorita. ¿En la imagen? Lo de la imagen. ¿Qué son números ordinales? Son aquellos que expresan una posición de un elemento o un conjunto de elementos en una sucesión ordenada. Los números ordinales y la fecha. Números ordinales. La mamá. Maxi. ¿Tenemos que copiar esto? Sí, mi amor. Nos apresuramos a copiarlo porque vamos a hacer el ejercicio y tenemos que hacer página del libro. Dice que los números ordinales, como su nombre lo indica, expresan orden, expresan una sucesión, ¿va? Expresan una sucesión. Vamos a ver entonces aquí, mis amores, copiamos ahí como dita letra y vamos a ver qué números entonces conocemos de los números ordinales. ¿Qué números conocemos? Vamos a preguntarle aquí a Steve. El número ordinario. Un número ordinario. El octavo. Octavo. ¿Cuál es el octavo? El número 8. Muy bien, Steven. Vamos a ver. Lo voy a preguntar aquí al día. ¿Un número ordinario? ¿En mí? Un número ordinario. Cualquiera. Cualquiera. Que se venga a la mente rápido. ¿Cuál? Primero. ¿Cuál es el primero? Uno.
Muy bien, vamos a ver, voy a preguntar aquí a Mario. Mario, un número ordinal, que se te venga a la mente, así rápido. ¿Qué dijo Miss? Un número ordinal, dime un número ordinal. ¿Décimo? Décimo, ¿y cuál es el décimo? El 10. Muy bien, vamos a preguntarle, vamos a ver aquí con la otra pantalla que tengo. Christopher, un número ordinal. Christopher Méndez, un número ordinal. Primero básico. Primero, ya lo dijeron, otro. Primero básico, dice. Pero cuál, dime otro, porque ese ya lo dijeron. No, dice Christopher. Vamos a ver, Dulce. Décimo quinto. Décimo quinto. ¿Y cuál es el décimo quinto, Luis? 15. El quinto. Muy bien, vamos a ver. Diego, ¿a dónde te hace falta? Diego, ¿número ordinal? Noveno. Noveno. ¿Y cuál es el noveno? 9. Muy bien, vamos a preguntar aquí en la otra pantalla que tengo. Alice, ¿un número ordinal? Número ordinal, Ari. Séptimo. ¿Cuál corresponde a este? ¿Qué número? Al 6. Okay, gracias. Voy aquí con David. Vamos a ver, David. Primero bachillerato. Primero bachillerato. No, segundo. Segundo. ¿Cuál corresponde el segundo? ¿Ah? ¿A cuál corresponde el segundo? Al 2. Muy bien. Sí, yo no me entonces, vamos a ver, Nicole, que tiene apagada la cámara. Valeria. Valeria, mencióname un número ordinal. Cualquiera que se te venga a la mente. Vamos a ver, Valeria, un número ordinal que se te venga a la mente. Ahorita vamos, Nicole. Vamos a dar la palabra a Nicole. A ver. Ahorita vamos, Nicole. Sexto. Sexto. Nicole. Ay, perdón, apagué el micrófono. Ahí está. ¿El 6? El 6. ¿Pero cómo se dice el 6? El número ordinal. ¿Cuál corresponde? Sexto. ¿Puedo cambiar ya de diapositiva? Ya les di suficiente. Cuarto, Miss. ¿Ah? Cuarto. Cuarto. Ok, vamos entonces, vamos a ver acá nuestros números ordinales. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, undécimo, décimo segundo o duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, que corresponde al 20, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, es el 70, octagésimo, el 80, perdón, nonagésimo. Deja de estar en el baño, mamá. Después se te van. Samuel, apagas tu micrófono, por favor. Nonagésimo, que es el 90. Centésimo, que es el 100. Milésimo, que es el 1000. Y mitonésimo, millón. Entonces, voy a copiar, como ustedes saben, del
primero al vigésimo, es decir, del 1 al 20, voy a copiar en mi cartapacio desde el 20 al millón de. Vamos a copiar. Los números ordinales llevan un símbolo a la par. El año pasado me recuerdo que había algunos que se les olvidaba colocar este símbolo. Y es una, algunos utilizan así, y otros pues representan el símbolo así. De las dos maneras está correcto. Entonces vamos a escribir, mis amores. Escribir ahí. Dime, David, no podía ver ahorita, ahorita ya abrí la cámara. Dime, David. Mis del 20 hasta los sí. Hasta el millonésimo. Vigésimo. Ya puedo apagar mi micrófono. Vigésimo primero, ¿cuál sería el 21 es vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero? No vamos a escribir todos los números, solo vamos a escribir cómo escribir cada uno. No crean que lo va a poner a escribir desde el 20 hasta el 21. Vamos con el 30. Mamá, ¿me puedes dar el cotriplex? Trigésimo. Dime, Diego. Desde el primero a... No, aquí no estamos copiando en el pizarrón. Porque el primero, segundo, tercero, eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Del millonésimo. Vamos a ver, ¿cuál es el otro? 40, ¿cómo se dice 40? Cuadragésimo. A ver, la palabra gésimo lleva tilde, por favor, de escribir. Cuadragésimo es 50, se dice quincuagésimo. Quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo, quincuagésimo tercero, quincuagésimo cuarto, es el 54, ¿verdad? Para escribir los números ordinales, ya de una cantidad mayor, lo que tengo que hacer es combinar el número, por ejemplo, quincuagésimo, con primero, segundo, tercero, y me va a dar el resultado de una cantidad más grande, ¿no? Dime, Mindy. Ahorita voy, chicos. Dime, Mindy. Miss, le quiero decir dos cosas. Dime dos cosas. Primera es de... Hay que copiar todo eso. Lo que tengo en el pizarrón. Ajá. Van a copiar lo que está en el pizarrón. Ok, y cuando vamos a usar los ganchos... Ah, sí, pero eso es después, todavía tenemos tiempo, no se preocupen. Ahorita vamos a copiar lo que tengo en el pizarrón. ¿Sí? Con bonita letra y con bonitos números. Bien redonditos esos números, esa letra bien bonita, las tildes donde le corresponden. Ok, vamos entonces con el 60. ¿Cómo se dice el 60? Vamos a ver. ¿Cómo se dice el 60? Raquel, ¿cómo se dice el 60? Sexagésimo. Sexagésimo. Sexagésimo,
Muy bien, vamos con el 70. Me voy a preguntar ahí a Carlitos, ¿cómo se dice 70? Carlitos. Mándeme. ¿Cómo se dice el 70? Números ordinales. Setentagésimo. No. Vamos a ver. Vamos a ver la oportunidad de alguien más. Yo no. A ver. Estaba copiando y me la asigné cuando usted me llamó. ¿Lleno? ¿Cómo se dice el 70? Septuagésimo. Exacto. Septuagésimo. ¿Puedo borrar el 20 y el 30 ya? ¿Puedo borrar el 20 y el 30? ¿Sí? Ok, voy a borrar el vigésimo, perdón, y el vigésimo, porque estamos viendo el número ordinal. Vamos con el 80. ¿Cómo se dice 80 en números ordinales? Vamos a preguntarle aquí a Hanna. Vamos a ver, Hanna, el 80. 80. ¿Octogésimo? Octogésimo. Octogésimo. A ver, escribamos bien esos números ordinales. Con G, tilde y S. Octogésimo. Vamos a ver con el 90. Okay. Vamos a ver, le voy a preguntar aquí. Vamos a ver, Noemí. 90. ¿Cómo decimos 90 con números ordinales? Nonagésimo. Nonagésimo, muy bien. Nonagésimo. Nonagésimo. Vamos. ¿Puedo borrar el cuadragésimo? ¿Puedo borrar el cuadragésimo? ¿Y el quincuagésimo? ¿Puedo borrar el cuadragésimo y el quincuagésimo? No, dice mal. Bueno. Vamos a ver el 100. ¿Cómo digo 100 en números ordinales? Le voy a preguntar aquí a Jane. Jane, el número 100. Centésimo. Centésimo, muy bien. ¿Sí? También que sí, tenemos que copiar la foto del otro video, de la otra pantalla. No. Eso, nada más. Todo lo que está ahí, pícalo. Ok, no les he quitado la pantalla, ¿verdad? Ok, no les he quitado porque ahí tengo el ejercicio también. Centésimo. Vamos entonces con el siguiente número. Sí, ya voy a mandar el 5, ok. Centésimo. Vamos con el centésimo. Y ahora vamos a escribir el siguiente número. Vamos a ver, 200. ¿Cómo escribo 200? Números ordinales. Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar acá? A ver si se recuerda. El año pasado los vimos, pero ahorita los estamos viendo. A ver, sí se nos olvida a veces. Vamos a ver, Diego, ¿cómo se dice 200 con números ordinales? Aquí vamos de 100 en 100 ahorita.
Diego, activa tu... Vamos a ver. Valeria. Ok. 200, creo que cuando... Chris, no se mira la pantalla. Ahorita solo tienes que copiarlo del pizarrón. Porque eso no está en la pantalla. Vamos a dejar de compartir entonces para que no se confunda. De todas formas ya va a terminar el periodo. Bueno, el 100 tengo centésimo. Ahora, ¿cómo se dice 200 con números ordinales? Maxi, me levanta la mano. Quiero ver, Maxi. ¿Doceagésimo? Por ahí va. ¿Lo dice? Con 12, cierto, ¿sí? Ducentésimo. Ducentésimo. ¿Copiamos ahí, mis amores? Si voy muy rápido, me dice. Vamos con el 300. Vamos con el 300. El 300, el número ordinal, es 3, de 3, está 3 centésimas, 3 centésimas. Tricentésimo primero, tricentésimo segundo. Es una combinación, ¿verdad? Que nosotros hacemos con los números. Vamos con el 400. 400. ¿Cómo se dirá el 400? Vamos a ver. Maxi, vamos a ver, Maxi. 400, no fue. Steven. Por ahí vamos, Maxi. Cuatrocientésimo. ¿Cómo? Cuatrocientésimo. Vamos a ver. 400 es 4 3 20. Cuadricentésimo, de cuadragésimo. ¿Se recuerdan que el 40 es cuadragésimo? Copiamos ahí, mis amores. Ya se nos va a terminar, chicos. Cuando crecemos, nos volvemos a conectar a las 9 en punto. 9 en punto. Llegamos hasta ahí y seguimos en la próxima clase. ¿Sí? Bien bonitos esos números y esos letras. Al regresar vamos a trabajar, vamos a terminar de escribir los demás números y vamos a hacer el ejercicio. Van a distraerse ahorita un ratito. Se nos va a cortar, Madeline. ¡Mi!
Miss, es que usted iba muy rápido. Ni siquiera logré copiar lo de los números ordinales.